En este video te voy a decir cómo puedes restar calorías en tus platillos y aumentar el valor nutrimental. También te voy a compartir la receta de una sopa de verduras. Para comer saludable no es necesario sacrificar sabor, simplemente tenemos ahí que sustituir algunos ingredientes. Y uno de los más comunes con el que solemos hacer, que pollo a la crema, que la sopa de crema de espinacas y utilizamos crema ácida. Si nosotros sustituimos la crema ácida por yogurt natural sin azúcar, vamos a disminuir muchísimo las calorías porque la crema en el sistema mexicano de alimentos equivalentes es una grasa. No está catalogado donde está la leche ni donde está el yogurt, sino donde están las grasas. Por tanto, tenemos que moderar muchísimo su consumo. ¿Y cómo también se puede sustituir? Pues con queso cottage, con el mismo requesón según el platillo, pero el que no falla es el yogur natural sin azúcar y les prometo que si compran estos que son espesos de buena calidad no van a sentir gran diferencia. Otro de los ingredientes que yo sugiero que cambien porque también pues es pura grasita, es el queso crema, ¿no? El queso crema pensamos que es un queso blanco, que no se derrite y que por tanto pues igual y es light. De hecho, en muchos rollitos de sushi ahí veo que ponen queso crema y le entramos con singular alegría. Y la verdad es que eso es lo mismo que comerte una cucharadita de aceite. Por tanto, yo sugiero que cambien el queso crema por jocó, que tiene un sabor muy similar, es igual de ácido, se puede utilizar tanto en preparaciones dulces como ensaladas y también vamos a disminuir mucho el valor calórico. Y entrados en quesos, pues ya sabemos que todos los quesos que se derriten, aunque son deliciosos, pues suelen tener un poquito más de grasa o un muchito más de grasa que los quesos que son blancos, que son firmes, como el queso canasto, el queso panela, el queso de rancho, en fin, ese tipo de quesos. Entiendo que muchas preparaciones pues no nos van a saber igual, pero aquí habría que valorar un poquito o con qué vas a acompañar ese platillo gratinado, porque podemos sustituir ese queso por alguno de los que les mencioné. ¿Qué hay del queso de hebra o que le llaman también tipo Oaxaca? Pues sí, es un queso que se derrite, que quizá tiene un poquito, como un 20% menos grasa que un manchego o un gouda, pero sigue teniendo mucha grasa. Entonces, todos los quesos que se derriten, pues vamos a tener que moderar la cantidad que le agregamos a nuestro platillo. Y en cuanto a la elección de carnes, pues siempre vamos a preferir todo lo que son cortes magros. Eso quiere decir que no tengan grasa visible cuando lo vayamos a comprar. Por ejemplo, el pollo, pues quitarle la piel, todo lo que son carnes rojas. Todo esto blanquito que se ve es grasa. Otra sustitución, yo les digo, sustitución inteligente para bajar tus calorías, pues puede ser el cambiar la mayonesa. Hay muchos alimentos a los que les agregamos mucha mayonesa y le podemos poner quizá hummus. El hummus es una pasta de garbanzo que da muchísimo sabor. Quizá no va a ser lo mismo. Y hay preparaciones donde a fuerza va a tener que llevar mayonesa. Bueno, pues ese tipo de preparaciones no es a las que me refiero, sino por ejemplo en un sándwich, en lugar de untar mayonesa, ¿por qué no optamos por aguacate o por hummus o por jocoque? En fin, otro tipo de untables que van a tener muchísimo menos grasa. Y no es que las grasas sean malas, ya lo he dicho y lo voy a estar repitiendo hasta el cansancio, sino que hay grasas que pues no son tan saludables como el caso de la margarina. Por ejemplo, la margarina a mí no me gusta, en cambio una mantequilla sí me gusta, siempre obviamente moderando la porción. Yo dejo un poquito atrás todo lo que son los aceites vegetales, llámese canola, maíz y demás, y prefiero un aceite de aguacate, un aceite de oliva, la manteca de cerdo, que ya les he dicho que le hemos puesto cuernos y cola, pero la mayoría de las grasas de la manteca de cerdo son grasas insaturadas. Entonces, si nosotros cuidamos la porción del tipo de grasa que vamos a ocupar, pues bueno, nuestro platillo no va a estar tan calórico y además recuerden que no solo importa la cantidad de calorías, sino la calidad de calorías. Entonces de nada sirve utilizar cosas que son tipo grasas, como estas cosas que les digo, margarinas y demás, que pues no son nutritivas y al final del día todas aportan 9 kilocalorías por gramo. Entonces hagamos elecciones saludables como estas que les acabo de mencionar.
Y ya un poquito estando en práctica, por ejemplo, lo que yo suelo hacer, yo cocino generalmente una pasta de fideos, una sopita de estas de letras y demás, sin ningún problema, no están prohibidas, pero procuro incluir verduras. Podemos poner un poquito de espinaca o la zanahoria rallada, la uso muchísimo en muchísimas preparaciones porque nos va a dar volumen y va a aumentar el aporte de fibra. Entonces, por ejemplo, en una sopa de pasta pueden agregar verdura, esa sería la recomendación. Ahora, en las sopas que son tipo cremas, como la crema de espinacas, de zanahoria y demás, lo que yo hago es utilizar leche o lechadas, según el caso. La verdad es que yo voy variando, de repente sí utilizo leche de vaca, y de repente utilizo bebida de soya, y de repente utilizo bebida de coco, porque la bebida de coco es muy espesa. Entonces, lo que hago es cocer las verduras, acuérdense siempre al dente, si se puede al vapor, con muy poquitita agua, que queden casi duras. Esa misma agua de la cocción la vamos a utilizar en la sopa y vamos a agregar cualquier tipo de leche que ustedes quieran, y ya podemos sazonar con un poquito de especias, utilizar, no sé, podemos meter jengibre, por ejemplo, ahí ya tengo una sopa de zanahoria con jengibre deliciosa. En fin, jugar con los sabores, jugar con las especias. Si está prohibido en North Suiza, sí o no, la verdad es que lo que tiene el famoso glutamato monosódico, y por lo que muchas veces dicen que el North Suiza es el demonio, bueno, pues es que tiene exceso de sodio. Esa es la número uno. Y la número dos es que lo que provoca esta sustancia es hacernos comer más y más. Entonces, bueno, pero si de eso a que te vaya a dar cáncer, te vayas a morir o se te vaya a caer un brazo, no, no pasa nada. También lo pudieran utilizar. Yo no soy tan partidaria. Yo prefiero pues sazonar con especias, que hay muchísimas. Comino, jengibre, cúrcuma, paprika, en fin. Dense una vuelta en el pasillo del supermercado donde están todas estas especies. Compren y después ahí le van metiendo, van probando y haciendo inventos. La verdad es que van a encontrar, por ejemplo, la cebolla en polvo es una gran especia, pueden utilizarlo y con eso sazonar. No es necesario tampoco tener que ponerle North Suiza a todo. Y repito, no porque este sea malo, sino porque tiene mucho sodio y pues nos hace querer comer más y más. ¿Y qué pasa con el arroz? El arroz es un platillo muy, muy popular en México y todo lo acompañamos con arroz. Pero la verdad es que el arroz es un cereal que goza de poquitos beneficios nutrimentales. Lo que yo les recomiendo, además de que utilicen arroz de tipo integral, es que en el mismo arroz ya venden unas bolsitas que traen brócoli, zanahoria, coliflor, que viene todo picadito. Y si no quieren comprar ese tipo de bolsitas, bueno, lo que pueden hacer es ustedes picar mucho la verdura así chiquita. Yo les recomiendo esas bolsitas porque viene ya en una consistencia que se puede mezclar con el arroz. Entonces ahí pueden incluir mitad de verduras y mitad de arroz y vamos a levantar ese valor nutrimental. Otra, que ya grabé un video sobre cómo sustituir ciertas pastas por verduras. A ver, o sea, entendamos que un espagueti es un espagueti y es de pasta, ¿no? Siempre. Y se vale comer un espagueti rico de vez en cuando. Pero del día a día, una opción pudiera ser sustituir, por ejemplo, laminitas de zanahoria y ponerlas tipo pasta, ¿no? O en lugar de en una lasaña poner solamente láminas de pasta, podemos poner una lámina de pasta y después una lámina de berenjenas o una lámina de chayote o lámina de alguna verdura que se preste para ir en esa lasaña. El chiste es combinar e incluir más vegetales en todos nuestros platillos. ¿Y qué hay de los capeados? Porque también así como que les ponemos cruz, cruz, cruz. Y pues sí, ¿por qué? Porque chupan muchísimo aceite, ¿no? Y de repente, ojalá utilizáramos un aceite limpio, pero la verdad es que luego es aceite quemado y requemado y requemado, y eso no es muy bueno para la salud. Lo que yo recomiendo es hornear ese mismo capeado, los chiles rellenos, las calabacitas capeadas, en fin. El huevo le va a aumentar el valor en proteína, o sea, es muy buena idea capear, pero horneando, y siempre preferir marinar a rebozar. Cuando nosotros rebozamos estamos incluyendo harinas, aceites, en fin, es más, condimentos que no son necesarios. En cambio, y condimentos me refiero a aquellos que son ricos en sodio, porque hay condimentos y especias, hierbas con las que se puede marinar. La diferencia es
que acá quizá también vas a utilizar aceites, pero aceites saludables. Y porque no nada más podemos bajar las calorías en los platos fuertes, en los del día a día, también podemos bajar calorías en los postres. Ustedes han visto que yo generalmente sustituyo la harina de trigo, que yo sé que no va a dar ni la misma elasticidad ni la misma consistencia que una harina de trigo, pero si queremos elaborar postres un poquito más saludables, pues quizá vamos a sacrificar ciertas cosas como elasticidad o que se infle más, pero sí se pueden lograr cosas muy ricas. Acuérdense que siempre probando y echando a perder vamos a aprender. Entonces yo les recomiendo sustituir todo lo que es harina de trigo, que son harinas refinadas blancas, por harina de trigo tal vez integral, que va a aportar un poquito más de fibra, y no van a modificar tanto el que se infla y todas las cualidades que tiene el gluten del trigo, pero también pueden utilizar harina de avena, que no tienen que hacer nada, que ir a la licuadora, echar las hojuelas de avena, licuarlas y ahí está la harina. O cualquier otro tipo de harinas, estas que están tan de moda, que ya he grabado un video, nada más consideren que hay harinas como la harina de almendra, que es súper calórica. Si bien es nutritiva, es muy calórica, entonces esa, si ustedes están cuidando la cantidad de calorías que consumen, pues van a tener que cuidar la cantidad de harina de almendra que incluyen en su platillo. Otra manera de bajar calorías en los postres es sustituir. A veces yo he visto recetas que te ponen ahí una taza de aceite y la verdad es que sí es muchísimo aceite. Pero si ustedes utilizan el puré de manzana, el puré de manzana va a dar esa humedad. Entonces quizá también puede ayudar. Repito, estoy hablando de manera muy general. Y llegando a la receta, la verdad es que es una receta sencillísima, una sopa de verduras, creo que todo el mundo la sabe hacer, pero me topé ahora con los estantes vacíos de sopas Nori y todas estas que son instantáneas, porque la gente me dijo, es que no sé hacer una sopa, entonces prometí que iba a compartir el procedimiento de la sopa de verduras. Compártanme fotos de su sopa de verduras a través de Instagram. Ahí estoy como Bien Comer, igual que en el canal. Suscríbanse, compartan y no se olviden que el bien comer es un placer.